Después de que un tornado saque a cientos de tiburones del mar, el mundo será un caos total. Sin embargo, un chico logrará llevarlos al espacio para acabar con ellos. Basado en hechos reales. Veamos este caso. Esta historia comienza con un compi llamado Finn corriendo por las calles de la ciudad porque tiene que llegar a la Casa Blanca, ya que recibirá un premio por haber derrotado a cientos de tiburones que un tornado sacó del mar. Al llegar a la premiación le dan una medalla y un trofeo en forma de motosierra. En ese momento Finn ve que una tormenta se está acercando, a la vez que percibe un olor a rancio, por lo que le dice al presidente que un tornado de tiburones se está acercando, ya que ese olor es muy característico de ellos, y en menos de un segundo el tornado se hace presente, por lo que llevan al presi a un lugar seguro. La primer víctima de los tiburoncines es este pobre hombre, y luego cientos de tiburonados salen volando hacia la Casa Blanca, por lo que Finn toma su trofeo de motosierra para darles el sueño eterno, pero en el proceso varias personas valen madre. Mientras Finn escolta al presidente, el vicepresidente y sus guardaespaldas toman unas pinturas y las usan como tabla de surf para bajar por unas escaleras. Eso es huir con estilo. Al llegar al refugio, los guardaespaldas son sorprendidos por varios tiburonados, los cuales los hacen carne molida, así que el presi le dice a Finn que los llevará a la habitación donde guardan todas las armas para que le proteja el trasero, y unos segundos después ellos salen de la habitación siendo unos badass. Y ahora sí, que se vengan los madrazos. Al ver que el tornado se está acercando más, Finn y el presi salen de la Casa Blanca, y en el camino se encuentran al vicepresidente y a la guardaespaldas. Ah, pero en eso un tiburoncín va volando hacia ellos, por lo que Finn usa el palo de una bandera para dejarlo como brocheta. ¿Qué rico, eh? Por otro lado, la esposa embarazada de Finn, llamada April, está en los Universal Studios Orlando, junto a su mamá e hija, quien por cierto está celebrando su cumpleaños. Finn llama a April para decirle que tendrá que atrasar su viaje a Orlando unas cuantas horas, y luego le pide perdón a su hija Claudia, por no poder pasar su cumpleaños a su lado. Y al colgar la llamada, Claudia se sube a una montaña rusa, y por andar de coqueta con un chico, se le olvida su celular en el juego, así que uno de los cuidadores se lo roba. Digo, se lo guarda en caso de que ella regrese. Por otro lado, Finn va en la carretera en camino a Orlando, cuando de pronto una niebla cubre todo el lugar, a la vez que muchas personas están corriendo. Así que el prota tiene la brillante idea de ir a ver qué sucede. Y oh sorpresa, hay un tiburón poseído comiéndose a un pobre pana. Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con un tornado de tiburones, y comenta lo primero que veas, ya que con eso te defenderías de un tiburón volador. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Y antes de empezar le quiero enviar un saludito a Charles YT7199, Fase 2 2081, Yadiyake 05 Lajos, Isabela Vila 5598, y Ángel Steve Yulon Marinas, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Sharknado 3. Oh, hell no. Continuando con la historia, un tornado de tiburones vuelve a aparecer, por lo que Finn se agarra de la puerta de su coche para no valer madres. Y al mismo tiempo una chica llamada Nova y su amigo Lucas llegan a cazar tiburones, así como a disipar el tornado lanzándole una boom. Finn queda impactado por las grandes habilidades de estos dos, y luego le pregunta a Nova si lo recuerda, ya que él la había salvado en una película anterior. Ella le dice que yes, y le ofrece llevarlo con su familia, ya que lo más seguro es que el tornado vuelva a aparecer, pero esto no le agrada a Lucas porque le gusta estar a solas con Nova. De vuelta a los Universal Studios, April está hablando con su mamá acerca de los posibles nombres para su bebé, cuando de repente escucha muchos gritos, así que las dos van a ver qué está pasando, y resulta que en una de las piscinas del parque hay un pinche tiburón poseído, y está a punto de atacar a una chica, así que April toma una motosierra para acabar con él. Esperen, ¿de dónde salió esa motosierra?
tierra. Bueno, continuando con el desmadre, un salvavidas rescata a la chica, pero el pobrecillo termina siendo comida de tiburón. Después de lo que pasó, April llama a Finn para contarle el chisme, así que él le pide que todas se resguarden en un lugar seguro. Pero el problema es que Claudia y su amiga Jess acaban de aceptar una salida improvisada con los chicos de la montaña rusa. Mientras tanto, Finn se estresa al ver que el puente que conecta con Orlando está roto, lo que significa que tendrán que tomar otra ruta. Así que el prota lleva a los chicos a una base militar, porque quiere hablar con su amigo Gottlieb, quien es un sargento muy respetado. El pana le pide que le preste una camioneta para que pueda llegar con su familia, y por alguna razón, el sargento acepta darle la única avioneta que tienen. Ah, pero en eso, otro tornado de tiburones aparece, por lo que Lucas les dice que se vayan sin él, ya que regresará al coche para tomar una granada. Pero antes de que Lucas llegue a su destino, un tiburonado le arranca una pierna, pero esto no lo detiene, así que sigue su camino. Pero luego otro tiburón sin le quita un brazo. ¡Carajo! Lucas sigue aferrándose a la vida y logra tomar el maletín donde están las granadas, pero en ese momento otro tiburón le quita la otra pierna. Estos pequeños incidentes no detienen a Lucas, así que estira su único brazo para activar las granadas. Pero ¿qué creen? Le comen el brazo, y antes de sucumbir a sus heridas, el pana logra presionar el botón con la cabeza, la cual también le quitan. No me lo creo, no me lo creo. Nah, mentira, ya eso sí no. Aplauso para este hombre que se convirtió en un héroe, pero ¿a qué costo? Por otro lado, los protas logran huir en la avioneta, y a lo lejos ven que el sacrificio de Lucas valió pura madre, ya que el tornado se volvió más grande, y se está dirigiendo a una carrera de autos. Y cuando los conductores se bajan del coche para ver qué está pasando, los tiburonados se los comen. Ah, pero Finny no va a usar un tanque de oxígeno para disipar el tornado. Sin embargo, un tiburón sin golpear la avioneta, pero por fortuna Finn logra caer en el agua, así que no les pasa nada. Por otro lado, April está preocupada porque no encuentra a Claudia, así que le pide a su mamá que vaya a un lugar seguro mientras ella va a buscar a su criatura del señor, y para localizarla más rápido rastrea su celular, y es así como llega a una montaña rusa, la cual tuvo que ser detenida a medio camino porque varios tiburones cayeron en las vías. En otra parte, un viejito le pide a Nova que le tome una foto al lado de una estatua de tiburón, pero lo que no sabía es que es un tiburón de verdad, así que sí, termina valiendo chocoflan. A su vez, unos tiburones atacan a unos chicos que están con Claudia, por lo que Jess sale corriendo como si no hubiera un mañana. Finn logra encontrar a su esposa, quien le dice que su hija desapareció, y al escuchar esto, el cuidador de la montaña rusa les da el celular de Claudia y les dice que lo había olvidado. Y cuando Finn le agradece, un tiburón se come al pana, y por accidente el compi activa el juego, por lo que sale volando junto al pinche tiburoncín, así que toma la motosierra que guarda en el bolsillo de su pantalón y lo parte por la mitad. Y vemos que unas personas le aplauden porque piensan que está actuando. Cuando toda la familia se reúne, se resguardan en una esfera gigante, ya que un tornado se está acercando, pero con lo que no contaban es que la esfera saldría volando, así que dan vueltas como burrito en microondas. Después de un buen rato, los chicos salen de la esfera y revisan el plan que había hecho Lucas para acabar con los tiburonados, y se sorprende al ver que necesitarán ayuda de la NASA, así que Finn llama a su papá llamado Gilbert para pedirle que pida un favor para que ellos puedan ir al espacio, ya que el plan es lanzar una boom gigante para acabar con todos los tornados. Al llegar a la NASA, April se queda tiesa del miedo al ver que su esposo también se subirá a la nave, por lo que intenta detenerlo, pero como no lo logra, le dice que lo acompañará donde sea que vaya. Cuando la nave comienza con la cuenta regresiva, Nova se sube a una avioneta y llega al centro del tornado para dispararle a los tiburones, a la vez que Claudia y el chico random derriban a más tiburoncines. Pero al ver que les están ganando en número, el chico random le da un beso a Claudia y le pide que corra, y justo en ese momento un tiburonado se lo come. Delicioso. En el espacio, los chicos lanzan una boom gigante, logrando disipar casi todos los tornados, pero queda en pie el más grande, así que Gilbert se comunica con la base central y les dice que saldrá de la nave para activar los satélites de manera manual, y luego le da su insignia de astronauta a Finn para que se la dé a su futuro nieto, y luego le revela que siempre quiso ser un héroe para él, y este es el momento. Al salir de la nave, el panita se dirige al satélite, y al activarlo, un rayo láser cae sobre la tierra destruyendo al tornado. Pero lo más triste de todo es que el pana Gilbert no tiene suficiente oxígeno para regresar a la nave, así que se despide de su hijo. Hasta la vista,
baby. Unos minutos después, varios tiburones espaciales atacan la nave, por lo que Finn saca su motosierra super tuneada y comienza a rebanarlos. Oigan, ¿este señor tiene bolsillos extra grandes o cómo? ¿En dónde guarda su motosierra? Bueno, total que un tiburón se come a April, así que Finn se deja comer a propósito para salvar a su esposa. Pero por desgracia, el tiburón se comienza a quemar, porque está entrando a la atmósfera de la Tierra. Así que Finn le abre la panza para que pueda sacar unos paracaídas, y al caer cerca de la NASA, el pana sale victorioso, y a lo lejos ve que su hijo está saliendo del estómago del tiburón, ya que April dio a luz mientras caían del espacio. ¿Qué mamada? Después de tanto caos, la familia se reúne, así que Finn le regala la insignia de Gilbert a su hijo. Pero como no todo puede ser bonito, un pedazo de nave le cae encima a April, dejándola como tomate aplastado. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para ver más videos épicos. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por ver y te espero en el próximo video.